Presentamos a Rolando el Niño Soto. Bien, amigos, vamos para la siguiente pelea de la noche. Es la división de peso completo. Se presenta de Guadalajara, Jalisco, México, Hugo el Tremendo Lomelí, que se enfrenta a Rolando el Niño Soto. Pelea pactada a 8. Esta pelea está 8 rounds. A 8 asaltos. Hugo Lomelí es un boxeador que ya tiene experiencia. Chucho Moreno. Tiene mucha lona recorrida en este deporte. Directamente de la perla tapatía Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver este Rolando Soto, que es un boxeador que ha estado en constante fogueo, peleando constantemente. En la esquina roja de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. Constantemente ha estado peleando Rolando el Niño Soto, que lo tenemos aquí en pantalla en color blanco. Y bueno, ya están en el centro del cuadrilátero ambos boxeadores, escuchando las instrucciones de Jesús Chucho Moreno. Gracias a Carcún Renta de Autos. Y bueno, está aquí Chucho Moreno dando las últimas instrucciones, poniendo todo en orden. Y en estos momentos, señores, señores, comenzamos las acciones del primer round entre Hugo, el Tremendo Lomelí, que viste en color negro, que se enfrenta a Rolando el Niño Soto, que viste en color blanco. Se toma las cosas con calma. Rolando Soto trata de entrar ahí con un volado de derecha. Hugo Lomelí va hacia el frente, marcando ahí distancia por el momento. Rolando Soto se toma las cosas con calma, no se aboraza, trata de ir pues tranquilo, despacio. Si bien Hugo Lomelí es un veterano, tiene pues bastante experiencia en el box profesional. Vamos a ver qué trae de diferente en esta ocasión Rolando Soto. A ver qué tanta experiencia ha adquirido en sus combates anteriores. Trata de meterse en el terreno corto Hugo Lomelí, que salió en guarda zurda. Entra ahí Rolando Soto, aprovechando sus largos brazos, su mayor estatura, mayor alcance. Trata de conectar a distancia a Hugo Lomelí, que lo que trata de hacer es meterse ahí en la guardia, pelear en corto. Entra bien con ese recto a la boca del estómago Rolando Soto, que sí, pues sinceramente puede ser la ruta, golpeando al cuerpo para cansar a Hugo Lomelí, que va ahí caminando de lado a lado, pues tratando de no ser un blanco fijo para Rolando Soto. Se amarra ahí el brazo de Rolando Soto este Hugo Lomelí, que sale ahí por piernas marcando el jab. Sin embargo, vemos que está haciendo bien su trabajo ahí Rolando Soto, trabajando a distancia, porque cuando logra conectar con la derecha lo hace de manera contundente.
De nuevo va hacia el frente ahí Rolando Soto, que está hasta el momento, a mi punto de vista, dominando las acciones del primer round. La pelea está pactada a 8. Vamos a ver si ambos boxeadores traen la suficiente condición física para llegar a la larga ruta, o si la pelea llega a acabar por nocaut. Golpea ahí a las zonas blandas, bien, Rolando Soto, parece que le está doliendo esos impactos a Hugo Lomelí. Va hacia el frente Rolando Soto, marcando bien la distancia, aprovechando su mayor alcance. Bien, entra con golpes al cuerpo. Parece que está en problemas Hugo Lomelí. Últimos 10 segundos, se va a terminar el primer round. Sí, señoras y señores, termina el primer episodio, la pelea está pactada a 8. Parece que ya encontró la manera de entrar este Rolando Soto, el niño le apoda. Este evento es patrocinado. Rolando Soto, que es oriundo de Brownsville, Texas. Si ambos boxeadores traen la suficiente condición física para llegar a la larga ruta, o si la pelea llega a acabar por nocaut. Bueno, aquí vemos la repetición donde Rolando Soto lograba conectar a las zonas blandas y tenía problemas. Soto parece a Hugo Lomelí, que le está doliendo esos impactos. Iba tratando a Hugo Lomelí de mantener distancia, de no dejar que se acercara a Rolando Soto, que ha hecho bien su trabajo hasta el momento, conectando golpes largos y pues al cuerpo, aprovechando su mayor alcance. Bueno, vámonos, señores y señores. Fuera secos, indica Chucho Moreno, y nos vamos ya para el segundo round de la pelea. Round 2, segundo round. Vámonos con el segundo round entre Rolando el Niño Soto y Hugo el Tremendo Lomelí. Rolando Soto, que viste en color blanco, Lomelí, que viste en color negro. Debe de seguir haciendo el mismo trabajo Hugo Lomelí, golpeando al cuerpo, manteniendo a distancia a Lomelí, que pues visiblemente ya se vio cansado en el primer round. Entra ahí con volado arriba Hugo Lomelí, sin embargo veo fuerte a Rolando Soto. Debe de seguir castigando al cuerpo, que ahí claramente está la ruta para llevarse la victoria esta noche. Bien, entra ahí de nuevo Rolando Soto, ahora con la derecha arriba. Golpea bien arriba y luego culmina abajo Rolando Soto. Lomelí, que trata de salir ahí del apuro. Pues boxeando hacia atrás Hugo Lomelí, tratando de hacer lo mejor posible en este combate que se le ha puesto muy difícil ante un Rolando Soto que aparte tiene a favor su edad, pues la edad, que es más joven que el boxeador de Guadalajara, Jalisco. Entra castigando de nuevo a las zonas blandas. Ahí tiene problemas al Tremendo Lomelí, que parece que se está doblando el boxeador de Guadalajara, Jalisco. Ahí el camino está en el castigo al cuerpo. Haciendo bien el trabajo hasta el momento Rolando Soto, apodado el Niño, que va hacia el frente. Trata de hacer lo suyo Hugo Lomelí, pero veo que no trae la suficiente potencia para mantener a distancia a Rolando Soto, que lo está superando claramente. Bien, de nuevo ahí Hugo Lomelí, que va hacia el frente. Marca un jab ahí, pero pues sin mucha fuerza Hugo Lomelí, tratando de mantener a distancia a un Rolando Soto que ha superado ampliamente a su rival. Nuevamente esos golpes a la zona blanda están siendo una verdadera pesadilla para Hugo Lomelí, que pues yo ya lo veo muy cansado, sale por piernas, pero le han entrado constantemente esos impactos ahí a la zona hepática y a la boca del estómago.
últimos 10 segundos de este segundo episodio. Bien, entró ahí con la mano derecha en forma de volado Hugo Lomelí, se terminó el round. Mente esos impactos ahí a la zona hepática y a la boca del estómago. Aquí tenemos la repetición, amigos, vemos cómo últimos 10 segundos. Rolando Soto entraba ahí bien con la derecha. Hugo Lomelí, pues tratando de conectar lo suyo también. Bien, entró ahí con la mano derecha. Le decía Rolando Soto que se animara, que fuera hacia el frente, y en esos momentos terminaba el segundo round. Evidentemente, esos impactos ahí a la zona. Fuera Secon, señoras y señores, vámonos para el siguiente round. Vamos para el tercer episodio. La pelea está pactada a 8 rounds. Tercer round. Y comenzamos este tercer round entre Rolando el Niño Soto de Brownsville, Texas, y Hugo el Tremendo Lomelí, que sale con enjundia. Sale a tirar metralla el de Guadalajara, Jalisco. Viene dispuesto a jugarse el todo por el todo ante Rolando Soto, que dominó claramente los primeros dos rounds. Sin embargo, Rolando Soto va hacia el frente buscando conectar de nuevo a las zonas blandas y tratar de acabar con su rival. Se enfrascan ahí intercambiando golpes ambos boxeadores. Entra bien abajo y arriba Rolando Soto. Está en problemas. Uy, entró con todo ese golpe a la boca del estómago con la mano derecha de Rolando Soto. Bien, ahí Hugo Lomelí, pues, haciendo movimientos de cintura, quitándose el golpe de Rolando Soto. Bien, entró aquí ahora con la mano izquierda, el recto de Hugo Lomelí, que sale ahí caminando por piernas. Bien, ahora entra el upper de derecha de Rolando Soto, que pues trata de tirar golpes por todos los ángulos posibles, golpeando abajo, golpeando arriba, haciendo una buena pelea el boxeador de Brownsville. No, el Potro García todavía no pelea, él va en la pelea número 7, estamos apenas en la tercera pelea de la noche. Y ahí Hugo Lomelí trata de recurrir al abrazo. Entra bien ahí de nuevo Rolando Soto con esa mano izquierda que ha sido muy constante a la hora de castigar a las zonas blandas de Hugo Lomelí. Bien, entró de nuevo la mano derecha sobre el cuerpo de Hugo Lomelí, que va boxeando hacia atrás. Sin embargo, trata también de tirar lo suyo, pues contestando a los impactos también de Rolando Soto, que ha tomado la batuta así a lo largo del combate, pero Hugo Lomelí por momentos da destellos de un buen boxeo. Uy, bueno, ahí no sé, parece que no hay golpe. Parece que no cuenta esa caída. Dice que se resbaló Hugo Lomelí. Continúan las acciones en este tercer round. Últimos 10 segundos entre Rolando Soto y Hugo Lomelí. Terminó este tercer round de esta manera. La pelea está pactada a 8. De un
fue boxeo. Y vemos aquí la repetición como Rolando Soto conectaba abajo y arriba a Hugo Lomelí, que trataba de poner distancia quitándose los golpes de Soto. Y ahí vemos el momento donde se resbala. Parece que no hay golpe. Parece que no cuenta esa caída. Dice que se resbaló Hugo Lomelí. No, José Casas todavía no pelea el Potro García. Me parece que él va en la pelea número 7. Ahorita estamos en la pelea número 3 de la noche. Round 4. Vámonos con el cuarto round. Continúa la pelea, llegamos a la mitad de este combate, la pelea es pactada a 8 rounds. Trata de entrar con la mano izquierda Rolando Soto, que es quien ha ido hacia el frente durante todo el combate. Parece que por momentos toma la distancia Lomelí, sin embargo, no le alcanza la condición física al peleador de Guadalajara, Jalisco, que se enfrenta a un boxeador pues más joven y aparentemente con mayor fuerza. Impactada a 8 rounds. Marca ahí el jab de izquierda ahora Rolando Soto yendo hacia el frente. Hugo Lomelí pues haciendo lo propio también. Rolando Soto entra ahí con la derecha ahora al cuerpo. Rolando Soto buscando pues castigar a Hugo Lomelí, que pues si bien no ha hecho un gran combate, ha tratado de aguantar los embates del peleador de Brownsville. Se va con todo hacia el frente ahí Rolando Soto, sin embargo sale por piernas Hugo Lomelí buscando la salida. Sin embargo, no le veo suficiente pegada al boxeador de Guadalajara, Jalisco. Conecta ahí el 1-2. Hugo Lomelí va hacia el frente de nuevo Rolando Soto. Y recurre al abrazo ahí Lomelí. Bien, conectando al cuerpo Rolando Soto, pero debe ser constante, debe seguir haciendo lo mismo. Conectando abajo y terminando arriba es lo que debe hacer Rolando Soto. Parece que está en problemas el de Guadalajara, Jalisco, caminando hacia atrás. Conecta bien con la derecha arriba Rolando Soto. Parece que está en verdaderos apuros el de Guadalajara. Entra ahí con upper de derecha Rolando Soto, que va hacia el frente.
caballero. Bueno, vamos a escuchar ya lo que es, señoras y señores, el resultado final de este combate. De esta pelea por abandono, ganador Rolando el Niño. Y bueno, se lleva la victoria Rolando el Niño Soto. Y bueno, se termina esta pelea por nocaut en favor de Rolando el Niño Soto. No sé si me puedan indicar si ya se escucha correctamente. Estaba viendo aquí en los comentarios que me decían que no se escuchaba el audio. Y bueno, vamos por mientras a unos comerciales. Thank you.
Y bueno, van apenas tres peleas. Van tres peleas, vamos ya, enseguida sigue la número 4. Enseguida les anunciamos quiénes son los siguientes. Bueno, van apenas tres peleas, vamos ya, enseguida sigue la... Aparece Ramón, el bandera. Y ya viene al cuadrilátero Ramón Olivas, porque nos preguntaban hace algunos instantes. Él es de Sonora, que viste en color negro. Se va a enfrentar a Tyrell Herdon de San Antonio, Texas. Y bueno, les dejo como dato, para las personas que saben de box, Ramón Olivas es nada más y nada menos el último boxeador al que enfrentó el tremendo noqueador mexicano Jorge Caguachi. Y bueno, Tyrell Herdon de San Antonio, Texas, que viste también en color negro, pero negro con rojo. Presentamos en la esquina roja de San José de Baco, Sonora, Ramón Pantera Olivas. Bueno, ahí tenemos en pantalla a Ramón Pantera Olivas. Él es de San Antonio, Texas. Él es de Sonora. Estados Unidos. Bueno, de San Antonio, Texas. Está ahí. Tyrell Herdon. Y bueno, ahí las indicaciones de Jesús Chucho Moreno. Vamos a ir para el primer round de esta pelea entre Ramón Olivas en color negro con gris. Se enfrenta a Tyrell Herdon de San Antonio, Texas. Y bien, señoras y señores, en estos momentos estamos. Comenzando las acciones del primer round entre Ramón Olivas de Sonora, que se enfrenta a Tyrell Herdon de San Antonio, Texas. Poco más alto el boxeador de San Antonio, marcando ahí la distancia con su jab de izquierda. Ramón Olivas cauteloso, esperando el momento para ir hacia el frente, para ir hacia el ataque. Estamos en la división de peso completo. Entra bien ahí Ramón Olivas con la derecha, que iba con malas intenciones sobre el rostro de Tyrell Herdon. Un poco más alto el boxeador de San Antonio, con un poco mayor de alcance.
Bien, entró ahí Ramón Oliva, sin embargo, se quedó en la guardia. Se anima el boxeador de Sonora a ir hacia el frente sobre un Tyrell Herndon, que hasta el momento no ha perdido aquí en Matamoros las veces que ha venido. Sin embargo, vemos que ahora se enfrenta a un boxeador con un poco más de experiencia y vamos a ver si logra continuar con su racha positiva en sus presentaciones aquí en Matamoros. Trata de entrar con la izquierda, Tyrell Herndon sale con el paso para atrás. Ahí solamente finteando y ahora busca ese recto al cuerpo de Ramón Olivas. Bien, entra con la mano izquierda. Ahora Ramón Olivas ha venido a buscar batalla. Bien, entra ahora con la derecha. Está poniendo en problemas a Tyrell Herndon. La pelea está pactada a 4 rounds. Y le dicen en la esquina al Pantera Olivas que se anime porque su rival le ha mostrado respeto. Tyrell Herndon no se ha animado a entrar al ataque. Y Ramón Olivas sí ha conectado ya en varias ocasiones. Ahí se va en banda. Tyrell Herndon no logró conectar de lleno. Aún Ramón Olivas entra bien con esa derecha al cuerpo. Le regresó el golpe nada más. Nuevamente esa derecha al cuerpo de Tyrell Herndon. Ahora buscaba con el volado arriba Ramón Oliva, sin embargo, salió bien ahí por piernas Tyrell Herndon. Hasta el momento el de San Antonio no ha podido conectar algún golpe sólido y se va hacia el frente. Le piden a Tyrell Herndon que tire el 1-2. Últimos 10 segundos, se animó el boxeador de San Antonio. Sin embargo, no logró hacer daño en la humanidad de Ramón Olivas. Le piden que tire el jab de izquierda para mantener a distancia a Ramón Olivas. Y bueno, se terminó el primer round. El evento es patrocinado por Menucho Robles, Guajita Cuau. Ahora buscaba con el volado arriba Ramón Oliva, sin embargo, salió bien ahí por piernas Tyrell Herndon. Hasta el momento el de San Antonio no ha podido conectar algún golpe sólido. Ahí se animaba Tyrell Herndon, sin embargo, no lograba dar en el objetivo. Se quedaban simplemente en el abrazo. Fuera Secon, dice Chucho Moreno. Y señoras, señores, Toby en el primer round. 10 puntos para Ramón Olivas, 9 puntos para Tyrell Herndon. Le piden a Ramón Olivas que tome la iniciativa. Logró conectar bien con la mano izquierda a Tyrell Herndon. Y sigue el combate. Tyrell Herndon no ha podido tomar la batuta en la pelea, pues está enfrentando a un boxeador que está mostrando mucha incomodidad a Tyrell Herndon. Bien ahí nuevamente Ramón Olivas. Tyrell Herndon que golpeaba el cuerpo y le regresó el mismo golpe. Ramón Olivas y bueno, tremenda mano derecha. Tremendo cruzado derecha, agarraron entrando a Tyrell Herndon. Y Ramón Olivas lo envía a la lona. Ramón Olivas está pone en la lona a Tyrell Herndon y está en problemas el boxeador de San Antonio. Nuevamente Ramón. Bueno, vamos Olivas a ver si logra culminar la obra. Ramón Olivas desde un principio se vio que estaba en problemas Tyrell Herndon.
que recurre el abrazo y es que está lastimado el de San Antonio, Texas. Bien, entró ahora con el volado de izquierda arriba. Ramón Olivas, otra vez la derecha. Pone nuevamente piernas tambaleantes a Tyrell Herdon, que está muy lastimado. Está muy lastimado Tyrell Herdon y el público se anima. Recurre al abrazo Tyrell Herdon, pues todavía le falta mucho, mucho tiempo a este segundo round de pesadilla para el boxeador de San Antonio. Está notablemente lastimado el de San Antonio. Y bueno, aquí Ramón Olivas de Sonora, que ha venido a dar un duro combate. Ha venido a... y nuevamente ahí la derecha. Verdadera pesadilla la que está viviendo Tyrell Herdon. En su esquina le pide que marque distancia porque en el terreno corto está viéndose superado el boxeador de San Antonio, Tyrell Herdon. Entra ahí con un jab izquierda muy débil, Tyrell Herdon, que está visiblemente lastimado. Entra ahí con la derecha, sin embargo, no dio de lleno sobre Ramón Olivas. Ramón Olivas moviendo ahí el cuerpo de lado a lado. Últimos 10 segundos de este segundo round, donde enviaron a la lona a Tyrell Herdon nuevamente a la derecha de parte de Ramón Olivas. Se terminó el segundo round. Otro round para Ramón Olivas. 10 puntos para Ramón Olivas, 8 puntos para Tyrell Herdon. Que recurre el abrazo y es que está lastimado. Vamos el de a ver San si Antonio, podemos Texas. Llevar para ustedes la repetición del momento donde fue enviado a la lona Tyrell Herdon. Bien, entró ahora con el volado de izquierda arriba. Ramón Olivas entra en la derecha. Pone nuevamente piernas tambaleantes a Tyrell Herdon, que está muy lastimado. Ramón Olivas fueron una verdadera pesadilla. Recurre el abrazo y es que está lastimado el de San Antonio. Se visitó la lona en el segundo round. Últimos 10 segundos. Fuera Secon, dice Chucho Moreno. Hasta el momento dominando el combate Ramón Olivas. Vámonos para el tercer episodio. Tiene un momento muy complicado Tyrell Herdon en estos momentos ante Ramón Olivas de Sonora, que verdaderamente ha venido a pelear, ha venido a dar un combate muy duro ante Tyrell Herdon, que realmente se las ha visto muy complicadas. Parece que está por caer la racha invicta en Matamoros para Tyrell Herdon. Nuevamente entró con la mano derecha Ramón Olivas. Tyrell Herdon, que está viendo superado el de San Antonio. El mexicano lo ha superado en todos los aspectos. No ha podido mantener a raya Tyrell Herdon a su contrincante esta noche. Le carga el cuerpo pues para buscar cansarlo de alguna manera. Marcando ahí un jab, pero muy, muy débil Tyrell Herdon. Debe tirar el jab fuerte, mantener a raya a Ramón Olivas, conectar el 1-2 constantemente para que no se acerque el de Sonora, que está yendo hacia el frente muy valiente. Un round un poco más pausado por parte de Ramón Olivas, y es que Tyrell Herdon constantemente le está cargando el cuerpo. Uy, un golpe a la nuca ahí. Golpe a la nuca y van a llamarle la atención.
Y bueno, hay que tener cuidado con esos golpes porque son golpes muy peligrosos y rápidamente responde ahí Ramón Olivas con esa mano derecha. Y es que esos golpes a la nuca, señoras, señores, sabemos que han acabado con carreras en este deporte del boxeo, ya que pues son golpes que ocasionan mucho daño y están prohibidos. Y bueno, ahí todavía el Herdon que se abraza. Esta no ha sido la noche para el boxeador de San Antonio. Se tira ahí el 1-2, ahora sí logró conectar a Ramón Olivas, que conecta ahora a la derecha. Sin embargo, no pudo golpear con fuerza. Se terminó el tercer round. Le doy 10 puntos a Ramón Olivas, 9 para Tyrell Herdon. El Ciclón Castillo, José Luis Cenitrap, no va a pelear esta noche. Se cayó su pelea de último momento, no se presentó el rival. Así es de que quedó suspendida la pelea de Alberto el Ciclón Castillo. Y bueno, vamos para el cuarto y último round, ganando la pelea claramente hasta el momento Ramón Olivas de Tyrell Herdon. Vámonos para el cuarto round, tendrá que buscar el knockout a Tyrell Herdon si quiere ganar este combate. Y es que no ha podido mantener la distancia Tyrell Herdon, la mano izquierda en forma de jab no ha aparecido simplemente esta noche. Y Ramón Olivas, que pues ha hecho una gran pelea hasta el momento, ya envió a la lona al boxeador de San Antonio en el segundo round y pues prácticamente tiene la pelea ganada el de Sonora, Ramón Olivas. Entra ahí con la derecha Tyrell Herdon, que va hacia el frente con el 1-2. Entra nuevamente ahí Tyrell Herdon, que tiene que salir a buscar el knockout porque no hay otra manera para ganar este combate. Le piden a Tyrell Herdon que tire golpes porque saben en su esquina que la pelea está perdida. Tira golpes ahí Tyrell Herdon, pero no van con la suficiente fuerza para lastimar a Ramón Olivas, que esta noche se la ha puesto muy difícil a Tyrell Herdon. Boxeando ahí, haciendo piernas, Ramón Olivas saliendo con pasos laterales. Y bueno, también Tyrell Herdon no entra al intercambio porque sabe que Ramón Olivas ya le hizo daño. Los primeros dos rounds fueron claramente para Olivas. El tercero estuvo un poco más disputado. Entra ahí con la izquierda en forma de gancho arriba Ramón Olivas. Se ve preocupado Tyrell Herdon, pues no ha podido hacer nada esta noche, no ha podido lucir ante Ramón Olivas. Bueno, ahí carga el cuerpo Tyrell Herdon. Últimos instantes de esta pelea. Hacia el frente ahí Ramón Olivas, ahora caminando hacia atrás Tyrell Herdon. Creo que está lastimado el boxeador de San Antonio.
Manteniendo bien la guardia arriba, Ramón Olivas sabe que es cuestión de tiempo para llevarse la victoria. Haciendo pasos laterales ahí. Últimos 10 segundos. Parece que no va a pasar algo más. Va hacia el abrazo Ramón Olivas. Y señoras y señores, en estos momentos está concluyendo la pelea. Clara victoria para Ramón Olivas. En este último round le doy 10 puntos a Tarrell Herdon, 9 puntos para Ramón Olivas. Aquí en mi tarjeta, señoras y señores, yo di 39 puntos para Ramón Olivas, 36 puntos para Tarrell Herdon, así es de que veo ganador a Ramón Pantera Olivas. Pero vamos a ver qué dicen los jueces, no nos vayan a salir con una sorpresa. Al intercambio, porque sabe que Ramón Olivas ya le hizo daño. Los primeros dos rounds fueron claramente para Olivas, el tercero estuvo un poco más disputado. Entra ahí con la izquierda en forma de gancho arriba. Señoras y señores, vamos a escuchar la decisión. Ganador de esta pelea por decisión dividida. Y hay una decisión dividida. Yo no la había visto. De los señores jueces. Ganador. No, señoras y señores. ¡Qué gran robo, señoras y señores! Acabamos de ver esta noche. ¡No puede ser posible! ¿Cómo hicieron esto los jueces? ¿Cómo va a ser posible? ¡No! ¡Un gran robo el que acabamos de ver esta noche! Totalmente en desacuerdo con esta decisión. Pésima, pésima decisión de parte de los jueces. ¿Cómo va a ser posible? Si Tarrell Herdon nunca pudo conectar sólido a Ramón Olivas. Ramón Olivas tumbó a Tarrell Herdon en el segundo round y aún así le roban la pelea. Háganme el favor, ¿cómo va a ser posible esto? Estoy la verdad muy enojado en esta ocasión con los señores jueces. Para empezar, la pelea no fue nada cerrada, siempre estuvo hacia el frente Ramón Olivas. Encima de eso, tumba en el segundo round a Tarrell Herdon y le roban de esta manera descarada la pelea. No puede ser posible. Hay que ponerse seriedad en esto, señores jueces. No, estoy en completo desacuerdo. Para empezar, nunca fue una decisión dividida. Totalmente de acuerdo con lo que está comentando ahí el público, es un robo. Esto fue un auténtico robo. Al intercambio, porque sabe que Ramón Olivas ya le hizo daño. Nunca pudo conectar sólido a Ramón Olivas.
los primeros dos rounds fueron claramente para Divas. El tercero estuvo un poco más disputado. Y en Las Vegas también estamos viendo un gran robo. Aquí vemos en la repetición de forma de gancho arriba, Ramón Olivas a Terrell Herdos. Al intercambio porque sabe que Ramón. No, Dani Sánchez, simplemente vemos boxeo. Estamos jugando el boxeo. No estamos hablando de otra cosa. Y no me dejarán mentir, esto fue un robo, un auténtico robo. Así es, somos neutros y la pelea la ganó el boxeador mexicano contundentemente. No sé qué pelea habrás visto, pero bueno, con el simplemente hecho, el hecho de que simplemente envió en el segundo round a la lona, Terrell Herdon nunca conectó sólido a Olivas, o sea, no sé qué más querían para que ganara el peleador mexicano. Bueno, simplemente voy a tomar el comentario de quien viene. En ningún momento le he faltado el respeto, así es de que le exijo respeto. El primero en subir al cuadrilátero, el tercero en Texas, Samuel el Gallo Pico Castañeda. Ah, bueno, me queda claro que venías a apoyar a Terrell Herdon. Simplemente hay que hablar de boxeo como es. En la esquina contraria, representando a Altamira, toma un lipa. Bueno, ya subió al cuadrilátero Samuel Castañeda, para quien nos estaban preguntando. Ya viene también Rubicel Hernández. Samuel, el gallo vivo.
Bueno, ahí están anunciando a Samuel el Gallo Fino Castañeda, que viste en color blanco con dorado. Y bueno, Rubicel Hernández, que viste en color negro con dorado, el rival de esta noche para anunciando a Samuel Castañeda. Rubicel Hernández de Altamira contra Samuel Castañeda de Mercedes. Señoras y señores, comenzamos en este momento con el primer round. Castañeda, le repito, viste en color blanco con dorado ante Rubicel Hernández de color negro con dorado. Bueno, Rubicel Hernández, que viste en color negro con dorado, el rival de esta noche para Samuel Castañeda. Empieza tratando de tomar la batuta a Samuel Castañeda en este combate. Golpeando con rapidez Castañeda. Entra bien ahí con la derecha arriba, en forma de cruzado. Contesta ahí con esa mano derecha. Castañeda bien, conecta arriba. Ahora Rubicel Hernández. Entra ahí con el diablo izquierda ahora. Rubicel Hernández y entra ahí ahora. Ese tremendo impacto de mano izquierda. Bueno, fue un resbalón, dice el referí. Estamos ahí en el centro del ring, mostrando algo de superioridad hasta el momento Samuel Castañeda, el Gallo Fino, que entró bien ahora con la derecha. Está golpeando allá la nuca, debe llamar la atención el referí. Marcando ahí el diablo izquierda, Samuel Castañeda. Responde ahora con esa derecha al cuerpo Rubicel Hernández, que se llevó arriba una mano izquierda de Samuel Castañeda. Entra ahí con el 1-2, ahora sí conectó sólido Samuel Castañeda a Rubicel Hernández, que va valientemente hacia el frente. Entra otra vez con la mano derecha Castañeda. Parece que ya empezó a conectar golpes más sólidos el de Mercedes Tejas. Y bueno, se termina el primer round entre Samuel Castañeda y Ruby Seller. El evento está motivado por la cura. Queda bien, conecta arriba. Ahora Rubicel Hernández. Bajita Carlos, Medusa Pérez. Bien, seguro. Vámonos. Fuera, seconds.
Segundo round. Vámonos para el segundo round entre Samuel Castañeda y Ruizel Hernández. Entró bien ahí con la izquierda Ruizel Hernández. Sin embargo, se lleva respuesta de parte de Samuel Castañeda, que se va con todo hacia el frente. Están ahí en el centro del cuadrilátero ambos boxeadores. No desentona Ruizel Hernández. Ha peleado al tú por tú ante Samuel Castañeda, que si bien ha sido superior de alguna manera, pues Ruizel Hernández le ha respondido. Y es ahí golpeando al cuerpo Samuel Castañeda. Entra ahora con el gancho arriba Samuel Castañeda. Ahora conecta el 1-2. Sale por piernas y vuelve nuevamente hacia el ataque Castañeda, que ha superado en volumen de golpes a Ruizel Hernández, que debe animarse a tirar más golpes, responderle a Samuel Castañeda si no quiere perder la pelea. Entra ahí con la derecha al cuerpo ahora Ruizel Hernández. Sin embargo, cuando Castañeda tira golpes, tira alrededor de 4 impactos y hace abrumarse a Ruizel Hernández, que trata de hacer lo suyo, de ir hacia el frente. Sin embargo, cuando tira uno, Castañeda ya le tiró 4 y pues se ve abrumado el de Altamira, que hace movimiento de cintura. Sin embargo, logra conectar. Castañeda le piden que suba los golpes porque dieron por debajo del cinturón. Bien, entró con la derecha ahora Hernández y va hacia el frente ahí Samuel Castañeda, golpeando ya con mayor intensidad al rostro y cuerpo de Ruizel Hernández, que le ha aguantado todo hasta el momento. Sin embargo, ha sido superior el boxeador de Mercedes, Texas. Últimos 10 segundos de este round. Está en problemas ahí. Está en problemas Ruizel Hernández. Parece que está lastimado. Se termina el round. Vamos a ir para el tercer round. Vemos aquí la repetición, cómo va hacia el frente ahí Samuel Castañeda. Entra ahí ahora con el upper, luego con la mano derecha arriba, y empezó una andanada de golpes que el boxeador de Altamira pues empezaba ya no a sentir lo duro sino lo tupido, y en ese momento terminaba el segundo round. Fuera seconds y vámonos ya para el tercer round. Vámonos con el tercer episodio que comienza en estos instantes. Entraba con el 1-2 Ruizel Hernández, pero lo sorprendió arriba bien Samuel Castañeda, que se va hacia el frente. Empezó a conectar golpes más sólidos el de Mercedes, Texas, y se va con todo hacia el frente. Parece que quiere acabar la pelea en estos momentos.
Sin embargo, le responde también Rubicel Hernández, que ahí se va en banda con esa mano izquierda. Golpeó abajo Hernández y le pide el referee que suba los golpes. Bien, entró la izquierda ahora arriba de parte de Hernández. Sin embargo, parece no haberle hecho ningún daño a Samuel Castañeda, que es el que está hasta el momento, a mi punto de vista, ganando la pelea. Sin embargo, bien, entró ahora a la derecha arriba de parte de Rubicel Hernández. Ahí. Ahora sí aplica la cuenta de protección el referee. Va a continuar la pelea. Vamos a ver si logra culminar la obra este Samuel Castañeda, que parece haber salido decidido en este tercer round. Pero bien, ahí Hernández responde con la izquierda arriba en forma de gancho. Sin embargo, el mayor volumen de golpes. Ahora sí, entró la izquierda de lleno ahí en el rostro. Y bueno, están parando la pelea. Ahí el entrenador de Rubicel Hernández detiene el combate, tira la toalla. Hasta aquí, señoras y señores, llegó esta pelea. Gana por nocaut Samuel Castañeda. Aquí vemos la repetición donde se enfrascaban en ese intercambio de golpes. Sin embargo, ahí va la andanada de golpes de parte de Samuel Castañeda, y ahí vemos claramente ese gancho de izquierda arriba que mandaba la lona a Rubicel Hernández, y ahí enseguida el entrenador detenía el combate. Bueno, pues ya nada más vamos a esperar el anuncio oficial de los jueces, ya que la pelea terminó por nocaut en el tercer round. Señoras y señores, ganador de este combate por nocaut técnico, Samuel el Gallo Quiroga. Clara, clara la victoria de Samuel Castañeda, que se lleva el nocaut hasta Mercedes, Texas. Vamos a un corte y regresamos con la siguiente pelea. La Fábrica, muebles a la medida. Fabricamos muebles sobre diseño. Contamos con variedades de materiales, acabados, colores y además muebles personalizados. Contáctanos y pide tu cotización sin compromiso. Somos orgullosamente de Monterrey, Nuevo León. Búscanos en Instagram como La Fábrica-MX.